Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy el Jajajero, con un nuevo video en el cual no sé qué diré, no se crean. El tema es que, ¿qué esperamos para el manga de Naruto 2014? Ya que todos estamos muy entusiasmados con lo que va a suceder. ¿Naruto morirá? Claro que no morirá, sino ¿quién cabrones va a seguir la serie? También vamos a hablar sobre qué es lo que va a pasar, qué se avecina. Se dice que este es el probablemente este es el último año de Naruto, quién sabe, no se sabe, así que tal vez vengan cosas que siempre quisiste ver. Para ti la pregunta, ¿qué esperas acerca del manga de Naruto? El anime ni te digo, en este caso estamos hablando del manga. ¿Qué esperas para él? Yo espero un desenlace de la batalla de ¿cómo se llama?, de Madara, en el cual Naruto tal vez en el capítulo 666 del manga, no sé por qué lo siento, mucha gente me lo ha dicho, pero en el capítulo 666 pienso que va a haber algo muy, muy sublime. No sé, tal vez no lo hagan por no parecer gente mala, porque digan, ay, el 666, sí, cómo no, es lo que estoy pensando ahora. Pero también se vienen muchas muertes. Entre ellos se dicen que va a haber muertes legendarias. Me refiero a legendarias como que tal vez Sakura, tal vez Sasuke, tal vez alguien por ahí. Yo no quiero, por ahí se comenta. He estado platicando con algunos colegas acerca de esto. Y es lo que llegan ellos a pensar. Pero para mí no. Para mí se viene un desenlace a la batalla muy sufrida. Van a morir muchas personas, claro, van a morir. Pero también se viene la batalla de Naruto versus Sasuke por el puesto de Hokage. Tal vez Sasuke no muera, tal vez no, yo creo que no va a morir, porque no sería justo para la serie que él muriera. Pero también se dice que una posible saga oculta que por ahí están comentando, no sé a qué se refieran, ya me han troleado bastantes veces con estas situaciones en otros animes que me han gustado, que le dan la vuelta a todo. Pero reitero la pregunta, ¿qué esperas de Naruto Manga en el 2014? Muchas gracias amigos, nos vemos, soy tu amigo el Jarjero. Hasta un próximo video. Namaste. Muchas gracias por ver este video. Si el video te ha gustado, no olvides dar like, compartir el video a tu madre, a tu perro, a tu amigo o cualquier persona que tú quieras, a Facebook, Twitter, Google Plus o cualquiera de estas redes. También puedes añadir los favoritos para que lo tengas siempre y siempre esté yo contigo y puedas ver este video una y otra vez. Y si este es el caso y no te has suscrito, pincha este botón que está aquí, te puedes suscribir y unirte a esta gran familia. Naruto nos espera. Muchas gracias por todo. No olvides suscribirte si te has suscrito. Muchas gracias y sigue haciendo lo mismo. Namaste.